Oiga, imagínese que tuviera la mano uno no, así. No. Pero ¿sabes qué? Agarrar borritas. No vas a pegar a mí. No, a usted no. Así que, oiga, ¿cómo está? Oiga, ¿me da pa' un taco? Este bata. Dijo, ¿tienes toda la orden o qué, güey? Ya, pues, mucho gusto. Buenas tardes, soy su nuevo ginecólogo. ¡A la mecha! Ey, el ginecólogo con esa manota, banda. El pozo te va a hacer. ¿Qué onda, banda? Este video es muy diferente a los que hago. Hay que reírnos un poco. Vamos a ver unos mejores momentos de la mole chida. Gente, acá en otros estados no. ¡No! Es que se regala su nota. No, pues nada más, va. Que... El quiero agradecerle a la gente de Reynosa de esto que me regalaron. ¿Qué te regalaron, compadre? Mira, nada más. No seas mamón, vienes a estrenar, güey. Ah, me encanta cuando eso hace eso la mole, banda. Chéquense, chéquense. No mames. Ah, cañón, cañón. Una bici estacionaria, boludo. Es un cañón de largo alcance para los amigos de Reynosa. Déjame poner la bala. ¿Qué hago? La panta, la panta. Un calibre muy alto. Este es un supositorio. Es una bala, una cabeza nuclear, hermano. Si lo quieres mover para allá, nomás sigue. No, si te puso a jalar. Hoy está Lalo. Damos un abrazo. ¿Qué más pasa? Mira, aquí viene. Ahí está. Voy a hacer un comentario. La gente cree que el tener caseta de vigilancia en tu colonia, cuando tienes a un señor de entre 80, 70 años cuidando, es fresa. No. ¿Es seguro? No, es seguro. No, tampoco. ¿Tú crees que ese señor con su bicicleta, rondando con un silbato, un día que se mete un comando armado, va a cuidar tu integridad? Wey, ¿tú crees que lleguen? Un comando armado. Sí, un comando... Se mete luz y cagada, güey, tu ex, y lo verguea al viejo también, güey. Mírate que hay un comando armado. Ah, oh, háganse un lado, tiene un silbato el señor. Se lo van a meter en el culo. Se lo van a meter en el culo el señor. Y lo otro le van a meter, quitar el asiento a la bicicleta, se lo van a meter en el culo y le van a dar. Imagínate el comando que ni se detiene. O sea, nomás lo rafaguea así. No. Al chile una rociada, una rosetilla. Mira, dicen que si haga el comando nuevo, le saca una 9 y cortan cartucho, el señor le da un poro cabrón. O sea, no te ha tocado. Güey, no te ha tocado. No deja tú. Espérate. Por lo que ganan, compadre. Ey, sí es cierto, banda. La gente que vive así en. Como dijo, ¿no? Que tiene un guardia y que no sé qué. El viejito de 80 años. No manches, no se crean fresas, banda. Y la novia de tu amigo te llega a decir: oye, amigo, suéltame. Suéltame, no me toques. Uh-huh. Y si tu amigo corta con su novia, de periodo tienes que esperar 75 años para que tú le puedas tirar. Mínimo. No vale con las hermanas si trae una cuata. Es que, ¿quién no le ha pasado que sales con una chava que es gemela? Llega... ¿Cómo me recuerda a mi compadre? No. Claro. Tienes que ser un varón. Sí, un varón nunca le chapulinea a tu mejor amigo ni a tu amigo, pero hay cabrones que sí lo hacen. Sí, banda. Y yo creo que eso es de lo peor que le puedes hacer a un amigo. Claro. Sí. Hazle lo que quieras, débele dinero, pero no. Aléjate, habla mal de él, pero nunca trates de meterle la mano a su dinero. Sí. La neta, sí. Ahorita no les va a pasar nada. Sí. Pero en 10 años. Cuando nadie sospeche de él. ¡Suelto! ¡No me toques! Sí. ¡Órale! Está aplicando lo que dice. Es un caballero. Es un caballero. Pocos hombres aplican lo que predican. Eso fue un ejemplo. El vato. Ya había cortado. Gracias, mole, nos protegiste. Me siento tranquilo. A mí me tocó en este. No, decirte, carnal, que gracias. Te deseo lo mejor. Yo sé que este año vienen cosas para Monterrey. Soy psíquico. Aparte de comediante, tengo mamá es bruja. Algo hacemos chingón. Sí, les va a ir muy bien a ustedes. Y al Atlante, pero el Atlante no está en primera división. ¿Están las expansiones? Al Atlante. Las expansiones, pues bien. Veo. Ah, cabrón, a ver.
No, Monterrey no va a ganar el Atlético. No, ese es de separación también. Va a ser campeón el Puebla. No, así es. Sí. Ya cuando dices, no mames. Oye, el vato también es el que transfiere, que siempre y nunca transfiere. Compadre, ¿cuánto es lo mío? Son 2,000 bolas. Te lo transfiero mañana. Ya no vuelves a saber de él. El vato se fue a vivir a Irapuato por 2,000 bolas. Ya se fue de Monterrey. Está la verga, güey. Mejor dime, no traigo la mociendo. Banda, la neta, a mí cuando me prestan hasta un peso, yo se lo dejo rápido. Aquí a la vecina yo me dice, no, pues vale 8 pesos. Y yo llevo 7. En chinga le llevo el peso, banda. Sean así honestos, banda. La mo. Se rifó. Todos somos la mole cuando estamos de men humor. Yo también quiero mucho a toda la gente chingón, pero hay gente que se quiere hacer chistoso o el jocoso, güey. Y a veces no trae su humor. Y llego yo y estaba viendo unos tapetes para la camioneta y el otro. ¡Esa mole! ¡Se pinche mole! Antes sí decirlos a llega ni. ¡Esa mole! Y lo así que. Y lo. ¡Esa es la mole! Le doy la vuelta y estaba viendo unos cables para pasar corriente. Y tenían como un pedazo de cartón de decía la marca del cable. Agarro uno y se zafa la mole. Pedazo de cartón. Y lo, ¡ya me los descompusiste, hombre! ¡Ah, qué caray, Chihuahua! Y yo. Y lo pongo y luego vuelvo a agarrar otro y se zafa también. Otra vez tú y luego, pues arrega tus pinches cables a la R. Pues sí, la neta. Y luego, ¿no? Pero si me echo una. Seguro. Es que aquí tenemos algo que se llama las turbas. Ya creció el niño del atole. Mochelas. Entonces la gente dona 50 dólares. De verdad, banda. Saludos a los amos. Mole, consíguete a Canelo y Ruiz para los amos. No, vaya de pedo. ¿Sale cara? Sí, sale cara. O sea, que venga. Oye, ¿pueden editar eso? ¡Ah, estamos en vivo! ¿Y sabías que a un camarada le decían el león de los Thundercats? ¿Por qué? Porque tenía vitiligio. El vato estaba blanco de aquí y todo café de acá. No, tenía blanco aquí, le decía, ¿ese Emilio no? Pero bueno, tienen chamba como modelos, compadre, no pasa nada. Comandante. Se remota. Pero me tropecé enfrente de un table dance. Ay, no, te lo juro. Yo traía 25,000 pesos, me los mamé ahí. O sea, no me los mamé, me tropecé y se me cayeron adentro y todos me los agarraron. Y además, me hicieron cargos en mi tarjeta. Ah, bueno. Y todavía los meseros me chuparon el cuello. Y un cuadro que me aventó así como que garina en la nariz. Y luego me pitearon y me aventaron a la casa. Sí, mis papás, yo le dije, yo el dinero se los traía y mira. Mira, abusaron. Todo lo que me pasó. Me echaron saliva en los huevos. No los fuiste. No. A Franco le he sacado esas risas medias macabras de Guasón. ¡Hola, güey! ¡Qué pedo! La princesa. Güey, yo le pedí permiso. O sea, no, le pedí disculpas a Roberto porque es que esto me pasa cuando. Salud. Tomo cerveza, aquí con gas, güey. Rompiendo los constructos de general. ¡Qué oso, güey! Perdón, no, pero. Provecho. Una disculpa. ¿Quieres que te cambie el lugar? No, mira, el deber de sin kitchen no. Yo no vuelo, güey. No manches, banda. Comenta acá abajo si la neta te encanta ver los momentos de la mole, de cualquier otro. Si quieres que reaccione a otro, pues déjalo aquí en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cuando suba un nuevo video. Dale like, comparte este video a alguien que lo necesite. Que necesite reírse, banda. Y esto es todo. ¡Vámonos! I'm gonna